Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo. Vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 11. Como los hermanos saben, estamos en nuestra serie sobre el estudio de historia de la iglesia. Amén. Los últimos domingos que pudimos estar con los hermanos estuvimos hablando de la iglesia representada por el periodo de Éfeso, que es la iglesia del segundo siglo, final del primer siglo y segundo siglo. Y hoy vamos a comenzar a estudiar el mensaje a la iglesia de Esmirna, que tipológicamente representa el periodo de la iglesia del tercer y cuarto siglo, y parte del comienzo del cuarto siglo. Entonces vamos a leer el pasaje y vamos a después a meditar algunos asuntos. Como los hermanos entienden, es una serie bien diferente, no es una serie de exposición bíblica, sino es una serie donde, a la luz de la historia de la iglesia, estamos tratando de aprender algunos de los trabajos que el Señor hizo con su iglesia. Amén. Entonces dice ahí: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, el mensaje a la iglesia en Esmirna, cuando los hermanos comienzan a estudiarlo, y algunos intérpretes muy conocidos de las Escrituras lo han interpretado, es el mensaje que representa a la iglesia en sufrimiento. Es el mensaje que representa a la iglesia que pasa por tribulación. Si ustedes miran el verso 9, el Señor resalta eso: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y en el verso 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Entonces, el mensaje de la iglesia en Esmirna representa no solo la iglesia del periodo o del siglo 3, que aunque ciertamente fue una iglesia que históricamente sufrió mucho, también representa aquellas épocas de la historia, como vimos en el segundo siglo, los sufrimientos de la iglesia. También representa los sufrimientos que hubo en la reforma, los martirios y todas aquellas épocas donde el pueblo de Dios, por causa de su fe y su testimonio, sufrió tribulación. Entonces, hoy vamos a hablar un poco del tercer y cuarto siglo, los sufrimientos que tuvo la iglesia en esta época. Pero antes, para poner de paño de fondo, además de las palabras que Jesús dice a la iglesia en Esmirna, vamos a hablar leer otras palabras que Jesús dijo a sus discípulos. Ahí en Mateo 10, verso 16 en adelante, el Señor comienza a advertir a sus discípulos cosas que vendrían sobre ellos. Por ejemplo, en el verso 7 dice, en el verso 17 dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Entonces, el Señor hablaba para sus discípulos que habría una época donde ellos serían entregados a los tribunales, a los concilios. Y además de eso dice: y en sus sinagogas os azotarán. Entonces, es aquel periodo que representa no solo persecución política, sino, como dice acá, persecución religiosa. Y además dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Entonces, el Señor advertía a sus discípulos que por causa del testimonio de Él,
ellos serían entregados ante gobernadores, ellos serían entregados ante los jueces y serían perseguidos. Y dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis de hablar. O sea, aunque serían entregados a tribulación, ellos debían confiar, porque aún para dar testimonio del Señor en esos momentos, Él iba a estar con ellos. Describe un poco la persecución en el verso 22, dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces, estas eran las palabras de Jesús para sus discípulos. El Señor claramente, como Él conocía todas las cosas que habrían de suceder, Él advierte a sus discípulos para que sus discípulos se preparen para poder estar en pie ante la tribulación. Y dice: cuando os persigan, en el verso 23, en esta ciudad huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y más adelante el Señor dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Así que, como trataron al Señor, que Él fue el buen olivo, como trataron al maestro, seguramente iban a tratar a los discípulos. Y como decíamos, esto no fue un asunto que quedó en el aire. 11 de los 12 apóstoles fueron martirizados. Pablo y Timoteo fue martirizado. Los principales padres de la iglesia en el segundo siglo fueron martirizados. Entonces el evangelio creció y prosperó a través, claro, del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, pero también a través del sacrificio de aquellos que el Señor les concedió sufrir por su causa. Entonces, las cosas que vamos a hablar hoy, aún el mensaje a Esmirna, no era un mensaje diferente. Jesús advirtió constantemente a sus discípulos que por causa del testimonio de Él, ellos iban a sufrir persecuciones, ellos iban a sufrir tribulaciones. Más adelante, tanto es que el mismo Señor les dice en el verso 18, y no 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien aquel que puede destruir el cuerpo y el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces el Señor comienza a animarlos, no solo para que vivan esas cosas, sino para que ellos las vivan sin tener temor, confiando de que el Señor los va a sostener. Y más adelante dice en el verso 32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, además de prometerles que van a vivir eso, que Él les va a acompañar, Él comienza a hablarnos que Él va a recompensar a aquellos que en medio de esas circunstancias le confiesen. Pero también Él nos insta en el verso 33: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces Él promete una recompensa para aquellos que son fieles y también advierte que aquellos que sean infieles en medio de esos periodos, Él también les negará. Entonces, estos pasajes, muchos más del Nuevo Testamento y la epístola que el Señor dirige a la iglesia en Esmirna, representan la iglesia que va a pasar por tribulación, por angustia, por prueba, por sufrimiento. Entonces, vamos a mirar un poco la historia de la iglesia. Nosotros terminamos en el segundo siglo y vamos a comenzar a ver el periodo del tercer siglo. Ese pasaje que encontramos en Apocalipsis, cuando el Señor dice ahí en el verso 10: para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Muchos hermanos lo han usado para representar
las 10 primeras grandes tribulaciones o persecuciones que vivió la iglesia a manos del Imperio Romano. El hermano Justo L. González, en sus libros de historia de la iglesia, él toma 10 periodos en la época del Imperio Romano y describe cómo estos 10 periodos de persecución pueden ser asimilados por la palabra que el Señor le dice aquí a Esmirna. Nosotros ya estudiamos algunos de esos periodos. El primer emperador que comenzó a perseguir a los cristianos, un hombre déspota, maligno, cruel, fue Nerón. Entonces Nerón representa el primer periodo de persecución contra la iglesia. Los hermanos recuerdan que Nerón fue el que llevó al martirio al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, y que acusó a los cristianos de Roma de haber causado el incendio de la ciudad, porque Nerón tenía la intención de crear una Roma para su gloria. Entonces él mismo mandó incendiar la ciudad, pero al ver que el pueblo se llenó de aborrecimiento por lo que él hizo, él cambió la situación y culpó a los cristianos. Y al culpar a los cristianos se levantó una persecución sumamente arbitraria contra los hermanos en Roma, tanto que casi todas las calles de la ciudad fueron iluminadas por los cristianos que fueron puestos en antorchas de fuego. Entonces esa fue la primera época o la primer tribulación a manos del emperador romano, en este caso fue Nerón. Después está el emperador Domiciano, que fue en la época donde el apóstol Juan fue llevado a la isla de Pasmo, también hablamos de él. Después el siguiente emperador que persiguió a los cristianos fue Trajano. Ustedes se recuerdan que nosotros estuvimos hablando que Trajano, él persiguió a los cristianos, pero no de una manera general. Lo que se hizo fue un edicto que no se iba a perseguir a los cristianos, solo cuando ellos o algún vecino fueran, ¿qué? Denunciados. Entonces, el cristiano tenía unos vecinos que no gustaban de él y lo denunciaban ante las autoridades romanas, y ellos compadecían ante las autoridades romanas y no le daban gloria a César y a los dioses de Roma, entonces ahí eran perseguidos. Aunque fue una persecución que no fue general, sí hubieron bastantes martirios en aquella época. Si los hermanos recuerdan, estuvimos hablando de algunas ciudades en Francia y de algunos de los padres de la iglesia que sufrieron en época de Trajano. La siguiente persecución surgió por el filósofo emperador Marco Aurelio, que es muy conocido en la historia. Este un hombre, aunque era muy intelectual, fue muy cruel con los cristianos. Nosotros estuvimos hablando de varios martirios que sufrieron en esa época, año 161 hasta el año 180. Ya comenzando el tercer siglo, a comienzo del tercer siglo, surgió un emperador llamado Séptimio Severo. Y este emperador fue el quinto emperador que persiguió a los cristianos. Y ya comienza el tercer siglo, que fue donde quedamos la vez pasada. Entonces vamos a hablar un poco de lo que sucedió en este siglo, los emperadores que persiguieron a la iglesia en este siglo. Y este siglo representa, con comienzos del cuarto, los grandes dolores de parto para la iglesia, pero también el fin de una era. Porque después de estos emperadores surgió un emperador muy conocido llamado Constantino, que trajo un cambio radical para la historia de la iglesia. Entonces lo que vamos a estudiar es el periodo del siglo III y comienzos del IV, los sufrimientos y las palabras que el Señor le dice para la iglesia que vivió en este tiempo. Ahora, ¿por qué estamos estudiando esto, hermanos? Ayer, yo pienso que el tema de anoche en la reunión fue muy, muy precioso y muy adecuado. Veíamos cómo Jesús se mantuvo en pie ante la tentación y no adoró a Satanás, sino él fue fiel. Y por cuanto fue fiel, el Señor le recompensó. Ahora no vamos a ver las pisadas de Jesús, sino vamos a ver las pisadas de la iglesia de Jesús, que también vivió como Jesús ciertas probaciones. Amén. Entonces, este Séptimo Severo comenzó a reinar más o menos desde 1903 hasta el 211. Ahora, este Séptimo Severo es muy conocido porque fue el primer emperador que estableció un edicto donde los cristianos serían perseguidos a nivel general en todo el imperio. Entonces podríamos decir que esta fue la primera persecución general contra toda la iglesia. O sea, el cristianismo en esa época fue algo
considerado ilegal y prohibido. Entonces, las personas que se convertían al cristianismo iban por edicto real, por edicto del emperador, a ser condenados a pena de muerte. ¿Por qué estos emperadores asumían estas posiciones? A veces eran asuntos políticos y a veces eran asuntos religiosos. Pero detrás de todo, ¿qué nos dice Jesús en Apocalipsis 2? ¿Usted recuerda lo que acabamos de leer? He aquí Satanás echará a algunos de vosotros en la cárcel. Aunque era Séptimo Severo, nosotros sabemos que detrás de este emperador había uno que es ¿qué? Asesino, como hablábamos ayer. Había uno que es homicida. Y este odia el testimonio de Jesús y él va a procurar de todas las maneras posibles perseguir ese testimonio. Entonces, Séptimo, queriendo restaurar la gloria del imperio, porque ellos comenzaban a pensar de esta manera: el imperio está sufriendo hambre, el imperio está sufriendo pestes y está sufriendo embate de sus enemigos. ¿Por qué está sucediendo? Porque la mayoría de nuestra gente se está volviendo cristiana. Entonces, como se están volviendo cristiana, no está adorando los dioses y los dioses están contra nosotros. Entonces, necesitamos restaurar la adoración a los dioses, para que los dioses estén a favor nuestro y la gloria de nuestro imperio surja. Eran las intenciones supuestamente políticas o que dirigieron a estos emperadores a tomar esta posición. Pero lo que nosotros entendemos es que Satanás quería destruir la iglesia. Ahora, siempre debemos tener presente, y aún con las cosas que vamos a leer y que vamos a decir, es que el Señor dijo: no temas. Y también el Señor dijo: sé fiel hasta la muerte, y si tú eres fiel hasta la muerte, yo te daré la ¿qué? Corona de vida. Entonces, el Señor llena de valor a sus hijos, y no solo los llena de valor, les promete que si ellos son fieles en medio de estas circunstancias, va a haber una recompensa especial para aquellos que afronten el sufrimiento. Entonces, vamos a leer algunos testimonios de aquella época, especialmente en la región de África. Los cristianos fueron muy perseguidos. Hay muchos testimonios, aquí uno tiene que reducir, pero es bueno que nosotros conozcamos un poco cómo reaccionaron los cristianos, porque a veces nosotros tenemos un cristianismo tan simple y tan vano, que a veces cuando alguien me trata mal, me mira mal, o cuando yo no encuentro lo que yo deseo, de una vez me escandalizo, me aparto, me dejo de congregar y blasfemo contra la fe. Pero es bueno que usted vea lo que sufrieron algunos cristianos delante de las circunstancias que ellos estuvieron y cómo reaccionaron. A ver si despiertan un poco esos corazones duros y fríos que caracterizan la iglesia tibia de nuestra generación. Es bueno que veamos los cristianos verdaderos, fervientes, que estuvieron dispuestos a todo por Cristo. A ver si de pronto eso nos despierta de nuestro sueño. A ver si de pronto eso nos despierta de nuestra tibieza. A ver si de pronto eso nos despierta de nuestra superficialidad. A ver si dejamos de quejarnos por cosas tan simples y vivimos un verdadero cristianismo honrando y sirviendo al aquel que venció la muerte. Amén. Espero que no se duerma, hermano. Dice la familia de Rías. Rías fue un hermano que sufrió persecución por causa de este edicto del emperador. Se dice de él que se derramó una olla de brea hirviendo sobre la cabeza y luego le quemaron. Al ver su familia la fe de él, su madre se animó y también fue martirizada, y lo mismo Potainea, su hermana, fueron ejecutadas. El valor de esta familia fue tal que los mismos soldados que los llevaron a la ejecución se convirtieron y también sufrieron el martirio. En esta época también fue martirizado nuestro hermano Ireneo de Lyon en el año 202. Bueno, hay muchos mártires. Podemos contar la historia también, creo que nosotros hablamos de ella, de Perpetua, una joven de 22 años recién casada, y también una joven llamada Felicitas, una mujer también casada y que fue arrestada en estado de embarazo. También la historia de Revocato, un recién convertido de Cartago y un esclavo. También la historia de Saturnino, Secúndulo y Satur. Estos todos fueron arrestados el mismo día. Satur, Secúndulo y Revocato
les mandaron que corrieran en el Coliseo entre las fieras. Se dispusieron dos hileras y después de ellos pasar entre las fieras y ser heridos, los soldados romanos hicieron dos filas y comenzaron a flagelarlos con sus espadas mientras ellos corrían. Felicitas y perpetuas, la joven casada y la mujer embarazada, fueron desnudas y lanzadas delante de un toro bravo, el cual se lanzó delante de ellas y corneó primero a Perpetua, dejándola inconsciente. Luego se abalanzó contra Felicitas y la empitonó terriblemente. Pero como no habían quedado muertas, los verdugos las trajeron y las degollaron con sus espadas. No temas, porque algunos de vosotros seréis echados en la cárcel y sufriréis. Me recuerde lo que el Señor dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Imagínense, hermano, una joven y otra mujer recién casada, un recién convertido. Por eso a veces uno dice, la mayoría de los cristianos que nos vemos no son convertidos. Porque estos recién convertidos tenían el valor y la fe para sostenerse delante de la muerte. En Francia, Antioquía y Roma, muchos fueron martirizados. Clemente de Antioquía decía en sus escritos: muchos mártires son quemados a diarios, confinados o decapitados ante nuestros ojos. En esta época ser cristiano era totalmente impopular, hermano. Los cristianos eran los que estaban delante en las calles o en las calles o en el Coliseo, siendo decapitados, siendo ahorcados, siendo quemados y siendo perseguidos. Se cuenta la historia de una joven llamada Cecilia. Esta era una joven de buena familia en Roma, que al casarse su esposo, también siendo cristiano, fueron encarcelados y fueron decapitados. El oficial que también ofició el martirio de esta pareja fue convertido al ver la fidelidad y la fe de estos hombres. La dama fue echada desnuda en un baño hirviente y permaneció allí un tiempo considerable. Después la decapitaron con una espada. Año 222 después de Cristo. Después de unos periodos de paz, porque no todos los emperadores persiguieron asiduamente a los cristianos. Ahora comienza la sexta persecución en el año 235 bajo un emperador llamado Maximino. Maximino comenzó una nueva persecución e hizo todo lo posible para exterminar a los cristianos de esa ciudad. Muchos cristianos fueron ejecutados sin juicio, enterrados indiscriminadamente por montones. A veces mataban 70, 80 y los metían en fosas comunes sin que se permitiera que fueran enterrados decentemente. Esa fue la época de Maximino. Después hubo algunos periodos de tranquilidad. Y entra la séptima persecución, que fue la persecución de Decio, una de las más difíciles que tuvo que enfrentar también la iglesia en este periodo. Este Decio odió abundantemente a los cristianos porque parece ser que su predecesor Felipe, era cristiano. Entonces eso hizo que él se llenara de celos contra los cristianos. También extendió una persecución general por todo el imperio, pero este agregó algo. Y es interesante que esas cosas que sucedieron son las cosas que la Biblia nos va a decir que van a suceder. Porque así como hubo estos emperadores crueles, la Biblia nos habla de un gobernador final que va a perseguir. ¿Qué hizo este Decio? Este Decio, por edicto, mandó que todos los ciudadanos romanos, todas las personas que vivían en Roma, ellos tuvieran un certificado. ¿Y de qué era el certificado? Ellos tenían que tener un papel que certificaba que eran personas que estaban bajo el imperio y que ofrecían a los dioses. Entonces las personas que hacían, como usted ir a la alcaldía hoy, y en vez de sacar una cédula, usted saca un certificado, y el certificado tenía que, para podérselo dar, usted tenía que ofrecer tributo a los dioses. Y el que no tuviera el certificado estaba en rebelión
a Roma. Entonces el edicto de Decio llevó a las personas a restaurar la adoración pagana. En ese caso y en ese tiempo surgieron cuatro tipos de cristianos. Eso lo dice el hermano Justo L. González. El primer tipo de cristianos fueron los que salieron corriendo a sacar el edicto, dice él. Otros permanecieron por algún tiempo, pero cuando fueron llevados a los tribunales por causa del edicto, ofrecieron a los ídolos. Y otros, porque a veces solo leemos la parte de aquellos que fueron fieles, pero es cierto que también muchos cristianos se escandalizaron. Muchos cristianos prefirieron conseguir el certificado y abandonar su fe. Otros, dice él, entonces, primero los que consiguieron el edicto. Otros que se opusieron, pero antes de ser llevados a los tribunales, se dieron a la tribulación. Otro grupo, él llama a los terceros, fue un grupo más astuto, que por medio de dinero y de trampas eran colombianos, compraron el certificado de manera ilícita. Y otros, el cuarto grupo, los que estuvieron dispuestos a sufrir persecución por causa del edicto. ¿Cuál sería usted entre los cuatro, hermano? Entonces, esta persecución de Decio fue bien, bien cruel, hermano. Los hermanos que se resistieron sufrieron bastante. ¿Por qué? Porque la intención de Decio, más que martirizar, era producir apóstatas. ¿Cómo así? La intención de él era que los cristianos negaran. Entonces, la intención de él no era matarlos, sino torturarlos a tal punto que ellos negaran su fe. Cuando uno a veces ve la historia de la iglesia, es mejor el martirio rápido y no la tortura larga. Porque la tortura larga a veces producía muchos apóstatas. Porque después de los sufrimientos que nosotros vamos a leer, usted se da cuenta que era muy fácil para la persona que no tuviera convicciones verdaderas ni una verdadera fe rendirse a la prueba que la iglesia está viviendo. Por ejemplo, San Crisóstomo nos cuenta el testimonio de Julián. Julián era un nativo de la ciudad de Cilicia. Él fue arrestado por ser cristiano. Se dice que fue metido en una bolsa de cuero junto a varias serpientes y escorpiones con el deseo de que blasfemara. Al no blasfemar, fue echado así al fondo del mar. También se nos habla de un joven llamado Pedro. Pedro fue un joven muy valiente. Se dice que era un hombre atractivo de físico, pero también era una persona muy intelectual. Le pidieron que sacrificara a los dioses para certificar, entregarle el certificado. Y miren lo que él respondió. Estoy atónito de que sacrifiques a una mujer tan infame, hablando del ídolo, cuyas abominaciones son registradas por vuestros mismos historiadores y cuya vida consistió de unas acciones que vuestras mismas leyes castigarían. No, al verdadero Dios ofreceré yo el sacrificio aceptable de alabanzas y oraciones. ¿Recuerdan lo que hablábamos ayer cuando leíamos el pasaje de Jesús? ¿Qué le dijo Satanás? Todo esto te daré, sí, postrado, ¿qué? De adorar. Entonces la tentación para nuestros hermanos era adorar los ídolos y adorar al César. Y ahora nuestro hermano responde muy sabiamente, porque como leíamos y estudiábamos la vez pasada, los ídolos paganos eran un absurdo abominable. Sus conductas, sus caracteres y las obras que hacían estos ídolos paganos y mitológicos eran totalmente detestables aún para la conciencia de una persona romana. Entonces, Julián dice, ¿cómo yo voy a ofrecer a un Dios tan absurdo? Solo al Dios verdadero. Después de responder esto, el procónsul ordenó arrestarle y que fuera puesto en la rueda de tormento. ¿Ustedes han visto lo que era la rueda de tormento? Lo subían en una especie de madera, eso a veces se ve en las películas antiguas. Y amarraban las extremidades de las personas con cuerdas, era como una especie de torno. Entonces la persona era torturada porque sus extremidades eran jaladas. En este caso, a nuestro hermano Pedro el Valiente, se dice que se le puso en la rueda de tormento rompiéndole todos los huesos. Y luego fue enviado y fue decapitado. Recuerden, no temas. Recuerde, este hermano tiene corona en el cielo.
Recuerde, eso debería ser lo normal de un verdadero cristiano. ¿Sí? Porque nosotros debemos dejar ese cristianismo tibio, hermanos. De que nos miran mal y ya nos escandalizamos. De que tal vez hoy tengo una necesidad y ya voy a abandonar mi fe. Esto debería ser lo normal de aquellos que siguen ¿a quién? A Jesús. Otro testimonio muy conocido de la época, Nicomano. Nicomano fue hecho comparecer ante el procónsul y le mandaron sacrificar a los ídolos paganos. Y él dijo: no puedo dar a los demonios la reverencia solo debida a Dios. De esta manera enfureció al procónsul, que apenas le levantó y le puso también en el potro. El potro era otro tipo de tortura muy semejante a la rueda. Y dice que después de soportar los sufrimientos, nuestro hermano se retractó. Mira, este caso es bien tremendo, hermano. Él fue fiel, no ofreció, fue torturado por un buen tiempo, pero en medio de la tortura se retractó. Apenas se retractó, murió. El que me negare, yo también le negaré. Lo interesante de esta historia era que había una joven de 16 años viendo la situación, que se llamaba Denisas. Entonces la joven de 16 años, aún viendo el juicio terrible, exclamó de repente: ¡oh, infeliz! ¿Para qué comprar un momento de alivio a costa de una eternidad de miseria? Mira las palabras de esta joven, hermano. Oh, infeliz, prefirió un poco de alivio y una eternidad llena de miseria y de vergüenza. Óptimo el procónsul al escuchar la mujer, la joven, una joven de 16 años, la llamó y le dijo que sí era cristiana. Al ella reconocerlo, fue decapitada. Historia, ¿no, hermanos? Por eso dice Jesús: el que perseverare hasta el fin. Alejandro y Hipámaco de Alejandría fueron arrestados por confesar que eran cristianos. Fueron golpeados con estacas, desgarrados con garfios y al final quemados con fuego. Trifón en Niza. Mira lo que sufrieron nuestros hermanos en Niza. Dice que Trifón y Respicio, dos hombres eminentes, fueron aprehendidos como cristianos y encarcelados en Niza. Sus pies fueron traspasados con clavos y fueron arrastrados por todas las calles, azotados, desgarrados con garfios de hierro, quemados con antorchas y finalmente decapitados. Primero de febrero del 251. Otra historia, se conoce la historia de una joven muy hermosa, una dama siciliana llamada Agata. Esta muchacha tuvo la gran dificultad que el gobernador de la ciudad se enamoró de ella. Era una cristiana muy bella, dice el historiador. Y este hombre la pretendió de muchas maneras, pero ella, queriéndose guardar para un hombre cristiano, no cedió ante los caprichos de él. Entonces él la arrestó y la llevó ante una mujer para que la obligara a prostituirse. Como la mujer no quiso ceder ante los caprichos, ni siquiera del procónsul, ni siquiera de la mujer que administraba el prostíbulo, fue ordenada para ser asesinada. Dice el historiador: fue flagelada, quemada con hierros candentes y su piel fue desgarrada con agudos garfios. Habiendo soportado todas estas torturas con una fe admirable, fue puesta desnuda sobre mezclas de vidrio y fuego. Luego fue llevada a la cárcel, donde murió. En Antioquía, eso fue una persecución general, hermano. Hay multitud de testimonios, usted puede leer libros de cómo sufrieron nuestros hermanos. Entonces las palabras del Señor para la iglesia en Esmirna no eran palabras al aire. Seréis aborrecidos por todos. En Antioquía, un hermano llamado Juliano, un anciano,
y cojo debido a la gota, y Cronion, otro anciano, fueron atados a las jorobas de unos cabellos, de unos camellos, flagelados cruelmente y luego echados a un fuego y consumidos. También se conoce una historia muy conocida de Antioquía, donde en la iglesia de Antioquía fueron tomadas 40 doncellas y fueron puestas delante del tribunal. Y las 40 se mantenieron fieles. Todas murieron decapitadas. Eso fue bajo la persecución de mitad del tercer siglo por Decio. Una de las terribles persecuciones que vivió la iglesia en el tercer siglo. Ahora, la octava persecución fue bajo Valeriano, año 257. Dice el historiador, los mártires que cayeron en esta persecución fueron interminables, innumerables, y sus torturas y muertes igual de variadas y penosas. Porque cuando usted comienza a ver la historia de la iglesia, usted se da cuenta que los asesinos no solo se conformaban con torturar, no solo se conformaban con matar, sino que buscaron todo tipo de clase de tortura. En eso el catolicismo romano en la Inquisición en la época de la Reforma fueron los campeones. Ellos llegaron con una imaginación cruel y déspota a hacer todo tipo de crueldad con los cristianos que murieron a su favor. En esta época se conoce también el martirio de un hermano llamado Lorenzo. Lorenzo era el diácono de la iglesia. ¿Dónde están los diáconos de la iglesia? Y este hombre fue llevado ante el gobernador con la intención de que él entregara las riquezas de la iglesia, los tesoros de la iglesia. Y este hombre, en vez de traer el dinero, él trajo un grupo de hermanos pobres delante del gobernador. Entonces, él le dijo al gobernador así, estas palabras son bien interesantes. Esto, señalando a los pobres de la iglesia, son el precioso tesoro de la iglesia. Estos verdaderamente son el tesoro, aquellos en los que reina la fe de Jesucristo y en los que Jesucristo tiene su morada. ¿Qué joyas más preciosas puede tener Cristo que aquellos a quienes ha prometido morar? Porque así está escrito, decía él, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me visitaste. Pero la respuesta no le gustó al gobernador, que dijo, encended el fuego y no ahorréis leña. Ha engañado este villano al emperador, fuera con él, fuera con él, azotadle con látigos, sacudidle con varas, golpeadle con puños, descerebradlo con garrotes. Se burló este hombre del emperador. Pellizcadlo con tenazas ardientes y con tridentes, a la parrilla del fuego, al fuego con él de hierro, atada al rebelde de manos y de pies, y cuando la parrilla esté al rojo vivo, echadlo en ella. Asadlo, movedlo, agitadlo, bajo de pena de nuestro mayor desagrado. Así murió nuestro hermano diácono Lorenzo. Qué historias, ¿no, hermanos? Después de la octava persecución pasó la novena persecución, llamada la persecución de Aureliano, en el año 274. Esta persecución fue interesante porque este emperador tuvo el miedo de que hubiera una sublevación contra el imperio de parte de los militares. Porque hubo un acontecimiento muy interesante. Hubo una legión de soldados romanos que era de Tebana, o llamada de Tebana, porque era de una ciudad llamada Tebas. Y esta región de soldados, me parece interesante el número, tenía 6.666 soldados. Lo característico de esta legión de soldados era que todos eran cristianos. Entonces el emperador mandó a todo el ejército romano con sus legiones a ofrecer culto de adoración al César, como una manera de mostrar que
fidelidad. Lo interesante fue que toda esta legión, al saber que tenía que ofrecer tributo a César y que tenía que perseguir a los cristianos de una región, ellos se negaron a hacerlo. Entonces el emperador mandó hacer esto: tomad de cada 10 hombres a uno de ellos, o sea, la décima parte, traedlo delante de todos y matadlo, para que los demás se arrepientan. Entonces así hizo el general: trajo uno de cada 10 soldados, lo trajo delante y los asesinó. Lo que pensaban que iba a resultar de que los cristianos de la legión iban a negar al Señor, más firmes se pusieron. Volvieron a hacer lo mismo la segunda vez. Atacaron de los que habían quedado 10 y de cada 10 mataron a un soldado. Pero aún así los cristianos se mantuvieron firmes. Lo que hicieron fue pedirle a César en una petición de fidelidad que les conservara la vida, porque ellos no eran contra el imperio, eran contra qué, contra el paganismo, contra la idolatría, pero eran los buenos ciudadanos, los cristianos eran buenos ciudadanos. La Biblia nos enseña a ser qué, buenos ciudadanos, a someternos a nuestras autoridades, hasta donde la autoridad no traspase el mandamiento de Dios. ¿Y cuál era el mandamiento que quería traspasar? Ayer lo leíamos, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Entonces, cuando se quería quitar la adoración al Dios verdadero y ofrecérsela a una criatura o a un Dios pagano, los cristianos estaban dispuestos a dar su vida. El resultado de la situación fue que toda la legión de 6.666 hombres fue martirizada. Ese fue el martirio más sobresaliente en la época de Aureliano. Y ahí entramos al último periodo de persecución que vivió la iglesia en manos del Imperio Romano. La décima persecución, que en últimas, como a veces el Señor dice, entre ya va a aproximarse el día, viene la noche y lo más oscuro. La persecución más cruel que vivió la iglesia por mano del Imperio Romano fue por Diocleciano, que fue la décima persecución, que fue conocida como la Gran Persecución. Fue una persecución que también interesantemente duró 10 años, del año 303 al año 313. Dicen los historiadores que fue la más grave, porque él quiso restaurar el culto imperial así como los anteriores, y él fijó un día, en el año 303, el día que se celebraba una fiesta pagana llamada Terminalia, con el fin de terminar con los cristianos. Ese día crucificaron bastantes cristianos. El día que se estableció el edicto de Diocleciano, se dice que salieron los soldados y todos los procónsul y comenzaron a perseguir los lugares de culto cristiano. Llegaron los oficiales, los alguaciles, a los lugares donde los cristianos estaban reunidos, forzaron las puertas, tomaron todos los libros sagrados, los lanzaron en las llamas y mataron a todos los líderes que encontraron. Esa persecución fue así como en la época de la Reforma, en la época del comunismo en algunos países, fue directa primeramente contra el liderazgo de la iglesia, los obispos en esa época, y contra los libros de los cristianos, los libros sagrados. Cuando comencemos a mirar otras épocas de la historia de la iglesia, si el Señor no lo permite, vamos a ver que siempre Satanás ha querido destruir eso, el liderazgo de la iglesia y la Biblia. Ese siempre ha sido los objetivos principales. Dice, además, los lugares de reunión de los hermanos en esa época fueron destruidos. Entonces, lugares de culto, Biblias y el liderazgo fueron perseguidos. Galerio, que era uno de los gobernadores de este emperador, hizo algo muy parecido a lo que hizo Nerón. Él mandó quemar la ciudad y acusó a los cristianos para que la persecución fuera más despiadada y con más odio. Algún historiador dice así: no se hacía distinción de edad ni de sexo. El nombre cristiano era tan odioso para los paganos que todos inmediatamente cayeron víctimas. Casas fueron incendiadas, familias enteras perecieron bajo las llamas. A otros se les ataron piedras de molino en el cuello
y otros fueron llevados atados juntos al mar. Fueron 10 años de persecución en todas las provincias romanas, pero principalmente en el este. Era común los potros, los azotes, las espadas, las dragas, las cruces, el veneno, el hambre, todo se empleó para dar muerte a los cristianos en esta época. Dice el historiador, se agotó la imaginación en el esfuerzo de inventar tortura contra gente que no había cometido ningún crimen. Si quieren, leamos un pasaje que hemos citado, hermano. Mateo 24, verso 9. La iglesia vivió persecución en muchas épocas, pero esta persecución, la última del Imperio Romano, la última, la de Diocleciano, fue cruel en exceso. Y ahí se cumplen las palabras de nuestro Señor Jesús para sus discípulos. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación. Ahí en esa tribulación incluye tortura, sufrimientos, todo lo que hemos estado viniendo diciendo. Y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y ese aborrecimiento fue, como decía nuestro hermano, no hubo distinción de clase. Las mismas personas que eran de la corte real y eran cristianas, sufrieron, sus familias, los pobres, los esclavos, los libres, todos sufrieron. ¿Por causa de qué? Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice el Señor, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerá. Uno de los conflictos que uno estudia en la iglesia del tercer siglo, en los periodos de calma después de estas persecuciones, era que qué hacían con los cristianos que habían blasfemado. Esa es una de las grandes discusiones de la iglesia en ese siglo, en los periodos de calma, era qué hacían con aquellos que habían negado, qué hacían con aquellos que habían comprado los certificados. Y la iglesia comenzó a vivir una serie de clases entre la iglesia, los que habían sufrido, los que habían sido fieles, pero los que volvían arrepentidos después de haber blasfemado. Y ahí, como lo vamos a estudiar más adelante, comenzó a existir una serie de requisitos de penitencias para aquellos que volvían y habían blasfemado. Eso fue la base para lo que serían las penitencias de lo que vendría a ser el catolicismo romano después, porque habían lugares donde no se sabía cómo tratar con el hermano que había blasfemado. No sabían cómo tratar con el hermano que se había escandalizado. Entonces algunos obispos en algunos lugares, especialmente uno muy conocido, Cipriano, formularon una serie de requisitos que tenían que cumplir los hermanos en penitencia para que se les volviera a recibir en la comunión. Entonces fueron luchas que vivió la iglesia, porque la palabra decía y nos exhortaba, como hemos leído, a ser fieles. Pero ¿qué pasaba con los que habían sido infieles y volvían a la iglesia? Entonces fue una lucha que tuvo la iglesia. Hasta hubo divisiones en aquella época en relación a los cristianos apóstatas que volvían a la comunión. En esta época, en la última gran persecución, se dice que hubo una ciudad en Frigia, hubo una ciudad llamada Frigia, que se dice esto. Era una ciudad totalmente cristiana, todas las personas se habían convertido a Cristo. Dice que esta ciudad, que era totalmente cristiana, fue quemada y todos los moradores perecieron en las llamas. Imagínese una ciudad completa, hermano, de cristianos siendo quemados. Ahora, hermano, estas cosas que nosotros decimos que sucedieron en ese siglo, suceden hoy en día. Cuando se recogen la cantidad de mártires que murieron en los 3 siglos del Imperio Romano, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y mitad del cuarto siglo, comienzos del cuarto siglo, se suman los mártires. Se dice que más cristianos han muerto en el siglo XVIII y en el siglo XIX que los que murieron en esa época.
Si usted mira noticias, hay ciudades de África, pueblos de África, cristianos, donde llegan musulmanes terroristas de tendencia islámica y acaban con toda la aldea quemando a todos los que encuentran. O sea, hermano, eso que sufrió la iglesia hoy en día, la iglesia lo sufre. Usted puede leer noticias en Corea del Norte, en este régimen, donde ponen los cristianos en fila, hermano, y pasan con aplanadoras encima de ellos, solo por su fe. Entonces, la iglesia siempre ha sufrido y siempre ha sido aborrecida cuando se levantan gobiernos totalmente anticristianos. Amén. Entonces, son cosas que debemos orar por nuestros hermanos y también debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles y que ayude a los que están pasando en esos momentos de prueba. La persecución fue tan cruel y las matanzas tan grandes que algunos gobernadores romanos pidieron clemencia. No eran cristianos, pero ya estaban cansados de ver tantos cristianos muertos y torturados. Entonces, la decisión del emperador en aquella época fue no matarlos, pero mire lo que sucedió: se les eximió de ser ejecutados, pero aunque no eran muertos, se les hacía la vida lo más miserable. A muchos se les cortaron las orejas, las narices, se les sacaba el ojo derecho, se les quebraba la pierna derecha, o muchos de sus miembros eran dislocados terriblemente. A otros se les quemaba la carne en lugares visibles con hierros candentes. Cuando tuvieron misericordia para no matarlos, los dejaron lisiados, los dejaron. Ahí usted entiende la parábola del Señor. Ve por las calles y trae a los cojos, trae a los mancos, trae a los ciegos. Porque muchos de los que se van a sentar a reinar con Cristo y van a tener de coronas de gloria, llegaron así siendo mancos, cojos, tuertos, pero por causa del testimonio de Jesús. Se dice de Víctor, un joven en Francia, que su tutora era cristiana y lo convirtió. Y su padre, al darse cuenta, trató de todas las maneras posibles llevarlo a convertirse a los ídolos. Como no lo hizo, lo martirizó él mismo. Podemos contar más testimonios. Existe el testimonio de un hermano llamado Víctor de Francia. Él dice que gastó toda su fortuna sirviendo a los pobres en medio de la iglesia. Fue arrestado por el emperador y se le ordenó ser atado y arrastrado por las calles. Durante el cumplimiento de esta orden fue tratado con todo tipo de crueldad e indignidad por el enfurecido populacho. Siguiendo el inflexible, su valor fue considerado obstinación. Se le ordenó que fuera puesto al potro, en el que hablábamos ahorita. Y él volvió sus ojos al cielo orando a Dios que le diera paciencia, tras lo cual sufrió las torturas con la más admirable entereza. Cansado los verdugos de atormentarle, fue llevado a una mazmorra. En este encierro convirtió a sus dos carceleros, llamado Alejandro, a sus tres, Alejandro, Feliciano y Longinio, se convirtieron. Enterándose el emperador, ordenó de inmediato que los carceleros fueran decapitados. Víctor fue puesto otra vez en el potro, golpeado con varas y misericordia y de nuevo echado en la cárcel. Por una tercera vez se le volvió a cuestionar, pero perseveró en sus principios, no ofreció incienso delante del altar. Le pusieron delante del altar y con un pie turbó el altar. El emperador enfurecido mandó a amputarle el pie. Después lo echó en un molino y lo destrozó por las muelas del molino. Año 303. Vamos a terminar leyendo unos pasajes, hermano. Primera de Pedro 4:12. Porque como leíamos estos sufrimientos y las cosas que vivió la iglesia en este siglo, eran cosas que el Señor había anunciado. Los apóstoles vivieron, los apóstoles aún hablaron para la iglesia en relación a esto. Primera de Pedro 4:12. Ciertamente en la última persecución, como dice la escritura en el libro de Daniel, el horno se calentó 7 veces más.
Pero aún en la persecución, mira lo que dice. Amados, ahí en el 4:12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Yo sé que nosotros podemos aplicar esos versículos a las pequeñas pruebas que nosotros vivimos, ¿no, hermano? A nuestras terribles torturadores, a los que quitan nuestros ojos, a los que desgarran la piel con garfios, o a los que nos decapitan, ¿cierto? Pero estos pasajes están aplicados directamente para aquellos que sufrieron cosas como las que hemos dicho, ¿no? Porque en verdad es cierto para nosotros, como dice Pedro, que nosotros no hemos sufrido hasta la sangre. Lo que nosotros a veces hemos, mucho de nuestro sufrimiento es consecuencia de nuestra desobediencia y de nuestra falta de fidelidad al Señor. No es consecuencia de la fe ni por Cristo, ¿no? Pero estos pasajes sí tienen una buena y perfecta aplicación a nuestros hermanos. El fuego de prueba que sobrevino sobre la iglesia al final del segundo siglo, en el tercer siglo y comienzo del cuarto siglo, no era algo extrañarse, es algo que el Señor ya había anunciado. Y dice, sino gozaos, mira lo que le decía el Señor a los tuertos, a los cojos, a los que pasaban por esto. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Entonces la participación de nuestros hermanos en los sufrimientos por la causa de Cristo también los iba a hacer participantes ¿de qué? De la gloria que vendrían tras estos sufrimientos. Y Apocalipsis 20, verso 4, no solo nos anuncia el libro de Apocalipsis que la iglesia iba a sufrir, iba a padecer, sino que al final del libro se nos muestra aquellos que sufrieron, se nos muestra aquellos que padecieron, se nos muestra aquellos que fueron puestos en situación donde su fe fue probada al máximo. Y dice Apocalipsis verso 4, y vi tronos, antes veíamos sinagogas o lugares, cárceles, antes veíamos coliseos, antes veíamos las oficinas de los procónsules, de los prefectos, persiguiendo a los cristianos. Ahora Juan tiene una visión. ¿Y qué ve Juan? Tronos. ¿Y un trono qué es? El lugar donde se sientan personas, ¿a qué, hermano? A reinar. Vi tronos, dice Juan. O sea que no solo hay que ver el sufrimiento. Dios nos concediera tener una fe suficiente para estar en pie en el medio del sufrimiento, para algún día centrarnos a reinar con Cristo. Porque Pablo dijo, palabra fiel es esta, que si sufrimos aquí con Él, reinaremos también con Él. Y se sentaron sobre ellos. O sea que esos tronos no son el trono, como lo veíamos en Apocalipsis 5, como lo dice Apocalipsis, del Padre o el Hijo, ¿no? Son otros tronos. Y dice que se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. O sea que aquellos que fueron juzgados, ahora se les otorga la facultad ¿de qué? De juzgar. Aquellos que fueron torturados y condenados, ahora se les va a conceder la facultad ¿de qué? De tener delante de ellos a aquellos que les juzgaron. Qué cosa seria, ¿no? Y dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ahora, va a referirse especialmente a los que van a pasar un periodo final de tribulación que es anunciado en las Escrituras como la gran tribulación a manos del anticristo. Pero eso también reúne a todos los que a través de la historia han sufrido por el espíritu del anticristo. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Entonces ahí se cumple ciertamente lo que decía el Señor a la iglesia en Esmirna. Terminémoslo leyéndolo para acabar.
Dice en el 2:10 de Apocalipsis: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados. El Señor permitió y ha permitido y está permitiendo que su iglesia en algunos ambientes sea ¿qué? Probada. Y tendréis tribulación por 10 días. Esos 10 días serán simbólicos. Fueron 10 persecuciones del Imperio Romano. Y el último emperador, que fue el gran perseguidor, persiguió 10 años a la iglesia. Pero, como dice Pablo, esta leve tribulación momentánea. Porque 10 años, o 10 emperadores, o 3, 4 siglos, es momentáneo a la eternidad con Cristo. Como decía nuestra hermana, un poco de alivio para sentir vergüenza toda la eternidad, no vale la pena. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, este mensaje no es solo para la Esmirna ni para la iglesia en ese periodo, es para nosotros. Seamos fieles. ¿Qué cosas el Señor le ha hablado a usted? ¿Qué cosas el Señor le ha mostrado a usted? ¿Cuál es lo que el Señor hasta el momento ha hablado a su vida? Sea fiel hasta la muerte. Porque aunque tal vez no pasemos sufrimientos, el Señor nos va a pedir según lo que Él nos ha dado. Sea fiel al Señor, sea fiel a la comunión con Él, sea fiel a la palabra, sea fiel a todo lo que usted escucha, sea fiel a lo que ha recibido. Sea fiel al Señor, hermano. El Señor busca personas fieles en todas las épocas. Y nos da el ejemplo de personas que sufrieron al máximo para mostrarnos que en nuestras pequeñas cosas podemos ser más que vencedores. ¿Cierto, hermano? Que usted puede soportar a ese hermano que no lo saludó, o ese familiar que le hace la vida difícil, o ese compañero de trabajo. No es tan difícil, hermano. Sea fiel hasta la muerte, como algunos que realmente sufrieron por Cristo y lo fueron. Amén. No se escandalice con Cristo, porque a veces vemos cristianos muy escandalizados con las pequeñas cosas que están viviendo y no son comparables con las cosas que vivieron nuestros hermanos. Oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, el mensaje de la iglesia en Esmirna representa ese mensaje a la iglesia en persecución. Representa primero esos 10 periodos de persecución a la iglesia, y ya en el siglo IV comienza a haber un cambio trascendental para la iglesia, lo vamos a estudiar más adelante, que es la supuesta conversión de Constantino y los beneficios que vinieron para la iglesia después de esta época. Y los desafíos, que a veces cuando uno mira la historia no sabe si es mejor el sufrimiento o el lugar de comodidad y tranquilidad, que a veces trae más apostasía que la misma persecución. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor, hermano. Entonces, estamos en nuestro estudio de historia de la iglesia y vivimos las persecuciones del Imperio Romano, especialmente las últimas, que nos hablan del siglo III y comienzos del siglo IV.